Sí, y esa es la verdad objetiva y universal. Bueno, eso es más complicado, porque es una verdad subjetiva, que Arjona sea un buen cantante. Un buen cantante por ahí, como si bueno, buen cantante, es una fina, pero que las canciones de Arjona sean lindas. Eso ya es una verdad subjetiva, que Picasso sea el mejor pintor del siglo XX. Nadie puede pretender imponer esa verdad a otro porque es subjetivo. Un juicio estético es subjetivo, pero un tratamiento médico no, porque tenemos, por suerte, en el mundo contemporáneo una buena metodología de saber si lo que está curando es el tratamiento médico u otra cosa. El escepticismo radical niega toda posibilidad de conocimiento. Ahora, rápidamente entramos en una paradoja. Si yo digo nada es verdadero, ¿qué pasa con esa frase? Tiene pretensión de verdad. Yo pretendo decir una verdad, a saber, que nada es verdadero. Negando la verdad. Claro. Esta es una reducción al absurdo y es lo que se conoce como la paradoja del escéptico. Rápidamente, si decimos nada puede ser conocido, entramos en paradoja. Esa ya es una afirmación con pretensión de verdad. Si nada pudiera ser conocido, no comprenderíamos lo que decimos, no habría posibilidad de entendernos, ni de actuar, ni de sobrevivir. Las personas que dicen que no existe ninguna verdad de ningún tipo no se caracterizan por no creer nada en su vida cotidiana. Y Moore decía, ah, ¿te parece que no hay ninguna verdad? Mira, esta es una mano, estoy moviendo la mano, esta es otra mano. Vamos a morir, hubo un holocausto. Si contamos la cantidad de personas que estamos aquí presentes, eso es una verdad universal y nadie que la refute puede estar en lo cierto. Ahora, si decimos las canciones de Arjona son horribles, esa es una verdad con otras condiciones de satisfacción para decir que no sirve. Es una verdad subjetiva. Del mismo modo que si decimos, acá me estoy metiendo en un berenjenal, la mejor forma de vivir es esta o aquella. ¿Quién puede decir? Bueno, sí, podríamos discutir, pero ahí es más complicado, ¿no? Es más complicado. Para poner, por ejemplo, la mejor forma de sexualidad es la heterosexualidad. ¿Quién dijo? O sea, ¿quién puede decir que esa es la mejor elección sexual que uno puede hacer, ¿no? Un problema es que no los escépticos radicales, sino que hoy se llaman relativistas, dirían que algunas verdades pasan por universales, pero son históricas. Por ejemplo, Dios existe, por ejemplo, la homosexualidad es una degeneración. Hay un montón de cosas que durante siglos se pensó que eran verdades universales, pero que eran históricas, así como nacían en una determinada cultura, podían desaparecer. No habría ninguna diferencia entre una alucinación y una percepción si nada absolutamente fuera verdadero. El primero de los escépticos radicales, Pirrón, tiene en su haber algunas anécdotas que yo creo que no describen algo cierto, sino la crítica de quienes no eran escépticos radicales. Dicen que Pirrón, como no creía en verdad alguna, dejó de hablar, porque hablar significa creer que algo es verdadero. Incluso una anécdota que cuenta Bertrand Russell en sus ensayos escépticos es que pasó por un lugar donde vio que su maestro se había caído un pozo y no lo ayudó, porque si nada es verdadero no puedo decir que se cayó al pozo, no puedo ayudarlo, y después su maestro lo felicitó por ser coherente con sus ideas. Por supuesto que esto no hay muchas razones para pensar que ocurrió, son anécdotas que naturalmente terminaron sus críticas. Thank you.